Ahora sí, huesitos, vamos a continuar con nuestra partida. Ok. Como vieron en el capítulo pasado, huesitos. Huesitos, como vieron en el capítulo pasado. Tenemos que ir, huesitos. A ver, huesitos. Tenemos que ir a la playa, huesitos, ¿ok? Todavía no podemos ir, huesitos, a buscar a Stinky. Que ahora que yo me acuerdo, huesitos, Stinky, era llamado, apestoso, huesitos. Que yo me acuerde, huesitos, este tal Stinky se llamaba apestoso aquí en Latinoamérica, huesitos. Bueno, no sé si en Latinoamérica, pero en la versión que a mí me tocó, huesitos. Porque no estoy muy seguro, huesitos, pero a veces hay más de una versión latinoamericana. Esta se escucha demasiado una versión española, huesitos. A ver. Por aquí está la playa. Creo que no. Ay. A ver, pero podemos bajar por aquí. ¿Pero en dónde estamos, oye? Estamos con este mismo personaje, ¿no? Estamos con este otro personaje. Ya habíamos venido por acá. Pero creo que hasta acá no habíamos venido, ¿no? Hasta acá no. Ah, mira, hay otra. Bueno, pues esto ya es una playa, ¿no? Hola, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí andamos echando una partida de Moomin, de los Moomin. Ok. Ahora nuestra siguiente misión es ir a la playa. Tomamos un barco y nos vamos a la isla de las no sé qué cosa, huesitos. Mira, un champiñón. Luego, dentro del bosque, huesito, ahí había alguien que andaba cocinando, huesitos. Ahí estábamos con esa persona, huesitos. Pero primero, huesitos, primero vamos a la playa. Mira que esto es lo que... este sí me acuerdo, huesitos. Hola, Toctic. La verdad no me acuerdo cómo se llama, huesitos. Por casualidad, ¿has visto quién ha acogido el barco de Papá Moomin? Snufkin, dichoso los ojos, sí, claro. Fue tu viejo amigo Moomin. Óndale. Entonces Moomin se llevó el barco, huesitos. Se iba a buscar al guardabosque a la isla de los Hatifnats. ¿Quién sabe, huesitos? ¿Quién sabe qué sea eso de los Hatifnats, huesitos? Esto no me da buena espina. Tengo que ir a buscarlo. Me tomo que sin un barco no llegarás muy lejos. Supongo que podría ayudarte a construir una balsa, pero voy a necesitar materiales. Lo que necesites, ¿cuáles serían? Tres troncos para el cuerpo, un palo para el mástil, algo de cuerda y un trozo de tela para hacer la vela. Suena sencillo, troncos, palo, cuerda y tela. Vámonos, huesitos. A ver. ¿Qué hay aquí, huesitos? Aquí no podemos entrar todavía. Todavía no podemos entrar. A ver, yo me puse a buscar. Mira que hay una botella. Desde arriba se tiene que tirar la escalera, huesitos. Aquí por aquí ya habíamos pasado, ¿no, huesitos? Aquí está la morra en cueroles, huesitos. Por acá había una morra en cueroles, huesitos. Vamos de regreso. Pues supongo que habrá que ir al bosque, ¿no? Supongo que habrá que ir al bosque. Supongo que habrá.
A ver, ¿no podemos agarrar esto como, como madera? Como madera. No, necesitamos una pandereta, huesitos. Necesitamos una pandereta. Y pues pandereta exactamente no tenemos. Y me dices, ah, mira, ya se fueron los chol, ya se fue la chota, huesitos. ¡A la verga! ¿Hola? No mames, es un fantasma, güey. ¿Tú tampoco me tienes miedo? Qué triste, huesitos, qué triste. Lo siento, pero no. No mames, huesitos, yo sí. A mí sí me saca un pedo una de estas madres, huesitos. Si esta madre se me aparece así, huesitos, de la nada, a mí se me saca un pedo, huesitos. Oh, qué mal. No logro asustar ni a una mosca. Y encima, me hago más y más pequeño cada vez que no logro asustar a alguien. Ay, huesitos, tiene los ojos enormes. Da mucha ternura. Da mucha ternura. A lo mejor yo puedo ayudarte. ¿Sí? ¿Cómo? Si colaboramos, yo podría intentar traerte víctimas desprevenidas. Ok. Encuentra víctimas inocentes para ayudar al pequeño fantasmita a crecer. Cuidado, huesitos. Hay que tener cuidado. Que no te atrapen, que no te atrapen, que no te se acerca de esta la estaría para que se marchen. ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Ay, cómo eres! ¡Ay, Snufkin! ¡Ay, yendo de verga! A ver. ¿Quiere chota? Ah, que la verga la chota. Ay, con una fregada. No mames, este güey está ciego porque quiere, huesitos. Este güey nomás está ciego porque quiere. Este güey nomás está ciego porque quiere, huesitos. Ah, no mames, está del otro lado. Cabrón. Con una chingada, ay. Que la verga, que la verga, que la verga. A ver, ya más o menos no sabemos sus movimientos, ¿no, huesito? Se va a venir por acá este güey. ¿Dónde está ese güey ahora? ¿Dónde está ese güey? ¿Ahora dónde está ese güey, huesitos? ¡Ah, la verga! No, 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 ya está muy grande, huesitos. Ya está enorme, ya está enorme, ya está enorme. ¡Córrele, córrele! ¡Valiendo verga! Pero está el fantasma. Ay, qué la chingada. Ahí está el chingado fantasma. Ahí está el chingado fantasma. A ver.
¡Ah! Me atrapó. Vale, huesitos, nada más uno más, huesitos. Ah, no, tenemos que cargarnos a los tres otra vez. Ahora sí, cabrón. Sígueme si tienes huevos, cabrón. Ah, qué la chingada. Otra vez, huesitos, es el mouse, huesitos, se los prometo. Hombre, huesitos, se los prometo que es el maldito mouse, huesitos. A ver. Ay, par de idiotas. Ah, qué pedo, huesitos. Pero qué chingada, con una chingada, huesitos. Ya me está cansando esto. Ya, de una. Listo, huesitos. A chingar a su madre. Lo logramos, huesitos. Ojo, qué bien me lo he pasado. Ya no es tierno, huesitos. Ya no da ternura, huesitos. Gracias, Snufkin. No las des. Ha sido un placer. Ya saben, huesitos. Una recomendación de Snufkin, huesitos. No las den, huesitos. No las den. ¿Quieres la sábana que me sobra? Así puedes ser un fantasma como yo. Listo, huesitos, ya tenemos. Huesitos, ya tenemos. La tela. Ah, creo que esta tela iría perfecta como vela. Ajá, nos vemos. Listo, huesitos, listo. Mírame, qué miedo. A ver, huesitos, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Qué más hay por aquí, huesitos? A ver. Ah, no manches, entonces ya desmantelamos el parque, huesitos. Ya desmantelamos el parque, huesitos. Este palo es perfecto. Me gustaría que intente competir contra mí y esta belleza. ¿Qué hacemos, huesitos? ¿Qué hacemos? Oigan, huesitos, ahí está la hermana, huesitos. Esta es la hermana, huesitos. Esta es la hermana de Mumi, huesitos. No me acuerdo cómo se llama. Ah, no, este es el amigo, ¿no? Snork. Ajá. Hola, Snufkin. Estoy jugando a un juego muy divertido para dos personas. Solo yo. Yo solo. Oh. Nosotros estamos construyendo una balsa y me preguntaba si me dejabas ese palo para usarlo de mástil. Ja. Si lo quieres, vas a tener que ganarme a este juego tan emocionante. No, huesitos. Me equivoqué. Perdón, huesitos. Esta no es ninguna hermana, huesitos. Este es Snork. Pues ahí su nombre dice que es Snork, huesitos. Y pues tal cual, huesitos, tal cual. Es el cerebrito de los Moomin. Y no vas a ganarme. ¿Cuáles son las normas? El primer palo que llegue hasta esas banderas de ahí, gana. Además, no puedes tocar el palo una vez que empiece el juego. Pero vas a tener que atraer tu propio palo. Aunque dudo mucho que encuentres un palo igual que bueno que el mío. Vale, volveré pronto. Ah, que la chingada. Todo quiere este güey. A ver.
¿Pero qué diablos le pasa a la arena, huesitos? ¿Qué diablos le pasa a la arena? Pero muévete, Snufkin. Muévete, Snufkin. ¿Qué es esto, huesitos? Ay, creo que ya podemos hacer una sopa, ¿no, huesitos? Creo que con esto ya podemos hacer una sopa. Oye, ¿por qué camina tan lento? ¿Por qué camina tan lento? A ver. Subamos, huesitos. Subamos, 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 subamos. Tobillera. Snork, la señorita Snork. Ah, pues no tenía idea, huesitos, pero pues ya. Ya tenemos una nueva tobillera, huesitos, a huevo. Uy, esto está imposible, huesitos. A ver. A ver, primero vamos al otro lado, huesitos. Primero vamos al otro lado. Ay, cabrón. A ver. Muy bien, ahora sí, trepémonos, huesitos. Trepémonos hasta arriba. ¿Qué es esto? Ortiga, no sé qué sea eso. A ver, aquí puede haber inspiración. Quizá aquí encontremos inspiración, huesitos. Muévete, Snufkin, muévete. Así. Así. Ah, finalmente. Para abajo. Vámonos para abajo. Ah, mira, otro. Otro más del Pampamumín, huesitos. ¿Cuántas de estas son, huesitos, eh? No estoy seguro. Ok. No alcanzamos, huesitos. Tenemos que ir al otro lado, huesitos. Tenemos que ir al otro lado. Para alcanzar una más de las páginas de la novela del Papá Mumín, huesitos. Ah, qué la chingada. Ay. Ya nos dimos la vuelta, huesitos. A ver cómo va el mapa. A ver cómo va el mapa, huesitos. Nosotros ahorita estamos aquí. Ok. ¿Y qué es esto, huesitos? No podemos ir allá todavía, ¿verdad, huesitos? No podemos ir a esa parte todavía. ¿Qué es esto? Ah, pequeñita. ¿Qué haces? ¿Estás buscando un tesoro? Estoy buscando materiales para tu tiki. No me acuerdo cómo se llama ese güey, huesitos. Sospecho, cuando menos, te estaré vigilando. Gracias por haberme metido en una casa de la morra improvisada, por cierto. Sí, es cierto que nos chivó, huesitos. Que nos chivó que la coca se había, se había, le había dado un levantón a Mumin, huesitos. Y no es cierto. No es cierto, no es cierto. Es bien chismosa la pequeñita, huesitos.
Hola, hijos, haciendo acto de presencia por la fucking racha. Y bueno, también te puedes quedar si te gusta el si te gusta la compañía, hijos, ¿verdad? Mira que hay otro champiñón. Ah, mira. No sé cuántas nos falten, huesitos. No sé cuántas nos falten. Tenemos, creo que, 4 hojas de la novela de Papá Moomin, huesitos. Hasta acá ya no podemos pasar. Hasta acá ya no podemos pasar. ¿Dónde estaba el animal ese que cocinaba, huesitos? Necesitamos encontrar un palo, huesitos. ¿Y tú qué? Yo, 28. Es que voy a jugar Ford un ratito, pero al rato me paso otra vez para que me pases la riata por todo el cuerpo. Oye, qué mala onda, hijos, ¿eh? Yo hace rato andaba jugando y me ignoraste. Pero está bien. Está todo seco, huesito. Seco, seco, seco. Ah, mira, aquí está, huesitos. Vientos. Aquí estás. Oh, has vuelto a interrumpirme los pensamientos. Gracias, supongo. Estaba empezando a pesarme. Este güey. ¿Y bien? ¿Qué pasa? Siempre pasan muchas cosas en muchos sitios distintos. Tienes que aprender a especificar. Este güey. ¿Qué te está pasando a ti aquí y ahora? Estoy aquí sentado con el estómago vacío esperando a que digas algo con sentido. Eso es algo que me pasa muy a menudo últimamente. Entonces, vamos a comer. Provechito, hijos, provechito, 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 hijos, provechito. Al fin has dicho algo con sentido. Acabas de solucionar dos de mis problemas actuales. Con eso arreglado, quizás sea el momento de empezar a pensar en la próxima comida. Me ocuparé de las orillas. Tú ve a buscarme algo de ortiga y unos boletus. Pero ya le traje, loco, pero ya te los traje. Ha aumentado tu resistencia, ahora puedes correr durante más tiempo. Ah, qué pendejo. Sí, es cierto. Que puedo correr. A ver, presta, presta, presta. Te has tomado tu tiempo. Recuerda, todos los días hay que sacar un rato para dedicárselos a los demás. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo preparándote la comida? Ah, qué lindo. Yo, huesitos, yo a ustedes les dedico mi tiempo, huesitos. Huesitos, yo a ustedes les dedico mi tiempo. Oh, gracias, supongo. Hablando de eso, toma tus ingredientes. Esta vez me ha costado más encontrarlos. No te preocupes, te daré tu agradecimiento. No lo decía por eso. Entonces deberías especificar más. Creo que la naturaleza está... Por suerte, la comida ya está. Ah, ya noto cómo mis niveles de energía suben otra vez. Ah, ya hicieron que me diera hambre, huesitos. Ya hicieron que me diera hambre. Me gustaría poder decir lo mismo, pero me has quitado una cantidad considerable de energía con tus problemas. Váyase a la verga, pinche señor, ¿cómo ven? Como si no tuviera suficiente con los míos.
Creo que lo que necesito para reponer fuerzas son unas algas. Algas las que tengo aquí colgadas, carnal, ¿cómo ves? Imagino que quieres que te traiga. Bingo. Oye, loco, pues qué bueno que podemos correr por más tiempo, ¿eh? Porque esta madre luego es. Porque luego esta madre, huesitos, es demasiado. Ah, nada más nos falta una, huesitos, nada más nos falta una. Sí, huesitos, ya decía yo. Hace ratito que ya la traíamos, que ya la traíamos, que ya traíamos. Ya, ya le costó, ya está sudando el Snuff King. Uno pensaría que el Snuff King jamás suda, que no está bueno para los chingazos, huesitos. Oigan, huesitos, les voy a ser sincero. Les voy a ser sincero, huesitos. Siempre me pregunté si Snuff King sería bueno para los chingazos, huesitos. A ver. ¿Será que ya le podemos dar su novela? Ah, no, todavía nos falta una, ¿verdad? Todavía nos falta una. ¿No podemos entrar al faro de los momingüesitos? A ver, ¿qué más podemos hacer con la mamá momingüesitos? A ver si nos dice algo mamá momingüesitos. ¿Dices que Momin está en la isla de los Hatifnats? ¿Él solo? A lo mejor ya se lleva a su hermana. Por favor, Snufkin, encuéntralo. Esto no me gusta un pelo. Oiga, múchese un. Aunque sea un bolillito, ¿no? Aunque sea un bolillito, aunque sea un bolillito. Aquí hay algo, pero ¿dónde estoy, huesitos? A ver, este espacio está bloqueado, ¿no? No sé si de este otro lado, huesitos. Ustedes no ven, o sea, la otra casa, huesitos, no sé si. No sé si también está bloqueado, huesitos. Bueno, a ver. Es que otra alga la tendríamos que encontrar en la isla, huesitos. Otra alga la tendríamos que encontrar en la isla, huesitos. ¿Qué es esto? Consigo un palo largo de snor. A ver, vámonos de retacho, huesitos. Vámonos de retache. Oigan, ahora que me doy cuenta, como cuando pasamos por aquí, huesitos, como que cambia la tonalidad de la canción, ¿no? O soy yo, o es mi imaginación, huesitos. Ha de ser mi imaginación, quizá. No sé, no sé, no sé. Pero ¿dónde podemos encontrar un chingado palo, huesitos? ¿Dónde encontramos un chingado palo, huesitos? Ya habíamos subido por acá, ¿verdad, huesitos? Sí. Ah, pendejo, sí. Es. A ver, ya dejó caer, huesitos.
Vamos rápido, 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 rápido. Eso, huesitos. ¿Será que el juego nos dice, huesitos, cuando ya podemos ir con papá Moomin, huesitos? No sé, no sé, no sé, no sé. No podemos saltar sobre los peces. ¿Qué clase de juego es este, huesitos, que no podemos saltar sobre los peces? Ah, qué pendejo, no había visto esto. Bueno, pues sobres. Cámara, perro. ¿Unos arrancones o qué? Oh, bien, has encontrado un palo. Ahora sí, huesitos, que vamos a hacer unos arrancones de palo. Vamos a hacer unos arrancones de palo, huesitos. ¿Están listos, huesitos? Sí, estamos listos, huesitos. No chingues, huesitos. No chinguen, huesitos. Nos va a ganar. Nos está ganando el cabrón este. Ahí está. Ahí está. Y tomamos la delantera, huesitos. Así es. Que él diga que estoy haciendo prueba, que diga que estoy haciendo trampa, huesitos. Y aquel que está diciendo que, que estoy haciendo trampa, que venga y me lo prueben. Ay, no más, huesitos. Vaya, me has ganado. Mis cálculos han fallado estrepitosamente, este güey. Bueno, supongo que ya no necesito esto para nada. Toma, puedes quedártelo. Gracias. Ahora es un palo más rico. Un palo largo. Ah, huesitos, uno no quiere, huesitos, uno no quiere, pero es el juego, huesitos, es el juego el que lo... No, hombre, huesitos. ¿Y ahora qué más nos falta, huesitos? ¿Qué más nos falta? Construir una balsa. Ahora necesitamos troncos de papá Moomin, huesitos. Ah, eso supongo que tendremos que ir a casa de los Moomin, ¿no, huesitos? Supongo que tendremos que ir a casa de los Moomin, huesitos. E ir así a la cabañita esa del papá Moomin, huesitos. Bueno, no es como su taller, ¿no? No sé, huesitos, la verdad. Hola, voy a ir con un fantasma. Así, así. Vamos a el. Aquí, eso es a lo que quería llegar. Snufkin, ¿has visto a Moomin? Con una chingada, papá Moomin, que estamos. Parece que se ha ido a la isla de los Hatifnats. Ah, es todo un aventurero. Eso lo ha sacado de mí. No te sorprendas si te encuentras allí en mi barco. Pero ahora. Ven a ayudar a este viejo Moomin. Ayuda a papá Moomin a serruchar. Vamos a serruchar el tronco, huesitos. Bien, tus huesitos. Serruchando el tronco, huesitos, serruchando. Oigan, huesitos, ¿ustedes alguna vez hicieron alguna actividad así con su papá, su abuelo o algo así por el estilo, huesitos? Uf, vaya paliza. Su típico chiste de papá, huesitos. Típico chiste de papá, huesitos. Gracias, Snufkin. Puedes quedarte con un par. No, hombre, mejor la dota. Muchas gracias.
Con esto ya está todo. Con esto, tú de aquí podrás construir una balsa. Vamos, huesitos. Dale, pues, vámonos que aquí espantan. Vámonos que aquí espantan. Aquí no hay nada más, huesitos. Creo que no. Creo que no hay nada más, huesitos. Vamos con tu huesitos. Vamos con tu Vámonos con tu huesitos. Vámonos con tu Vamos a la isla, huesitos. Vamos a la isla. Vamos a la isla, huesitos. Digo, a la playa, vamos a la playa, huesitos. Vamos a la playa, huesitos. Era por acá, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ah, sí, me equivoco. Huesitos, recuerden dejarme su comentario acerca de qué les parece el juego. A mí, huesitos, la verdad me parece bastante, bastante relajante, huesitos. Miren, huesitos, tantas conchas y ninguna como la suya, huesitos. Habiendo tantas conchas, huesitos, ninguna se parece a la suya. En fin. Yo, huesitos, lo que quiero encontrar es la otra alga, huesitos. ¿Dónde está la otra alga, huesitos? Por acá, huesitos, la otra alga. Ah, no. No, no sé, no sé, no sé. No sé, huesitos. Aquí no puedo encontrar nada. Aquí parece que ya no hay nada, huesitos. Ni siquiera, no sé, ni siquiera creo que puedo agarrar la estrella de mar, huesitos. No puedo ni siquiera agarrar la estrella de mar. ¿Será que por acá? No sé. O a lo mejor, huesitos, el alga está rumbo a las islas, ¿no? Ya está todo. Ya puedo construir tu balsa. Eso, huesitos. Aprendan, huesitos, para cuando necesiten construir una balsa. Ahí está, huesitos. Ya está. Esta balsa debería aguantarte. Un poquito más fofo, huesitos. Hola, Becky, bienvenida. Yo me acuerdo, huesitos, que este tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, huesitos, pero hablaba un poquito más fofo, ¿no? Ya está. Esta balsa debería aguantarte. Pero intenta no meterte en corrientes fuertes. Ah, también deberías llevar este viejo mapa. Era de mi abuelo. Lo he tenido colgando en la pared todo este tiempo. Espero que a ti te ayude a llegar a la isla de los Hatifnats. Tutik, 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 ¿qué? Tutik, tutik. ¿Sabes qué más está colgado? ¡Eh, pinche vieja! ¡Ajá! Buscando tesoros sin mí. Les voy a ser bien sincero, huesitos. Esta pequeñita siempre me cayó mal, huesitos. Siendo sinceros, huesitos, siendo sinceros, esta pequeñita siempre me cayó mal, huesitos. Estoy buscando a Moomin. Es obvio que eso es un mapa del tesoro. Voy contigo. Prefiero viajar yo solo. Puede ser peligroso. ¿Quieres quedarte el tesoro para ti solo? Ya verás. Ya. Exactamente por esto, huesitos. Exactamente por esto me caía bien mal, huesitos. Me recordaba a una compañera, huesitos, en la primaria. Cuando, o sea, yo cuando veía esto, huesitos, yo estaba en la primaria. Y me recordaba a una compañera llamada Erendira, huesitos. Pinche Erendira, si estás escuchando y viendo esto, chingas a tu madre, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Navegante, no hay camino. Írala, írala. ¿Pensabas que ibas a poder quitarme mi tesoro?
ahorita. ¡No! Valiendo verga, huesitos. Ya bailó Berta, huesitos, ya bailó Berta. Esto es culpa tuya. ¿Qué? Deberías alegrarte de que hayamos llegado sanos y salvos. Espero que Mommy Troll también lo lograra. Ya llegamos a la isla de los Hatifnats. Oigan, huesitos, en toda esta saga, huesitos, jamás voy a ser capaz de decir Hatifnats. A la primera, huesitos, jamás voy a ser capaz de decirlo a la primera, huesitos. Valió, huesitos. Valió aguacate, huesitos de verga. Digo, olvídenlo. Madre, malditos polizones, huesitos, malditos polizones. ¡Momín! ¿Dónde está? Tesoro, ¿dónde estás? Pequeñita, nadie te quiere quitar tu tesorito. Nadie te quiere quitar tu tesorito. Céntrate. Supongo que dos cabezas piensan mejor que una. Pero es pequeñita, güey. Pero es la pequeñita. ¿Al chile quieres confiar en pequeñita, Snufkin? Mira, es el barco de papá Pit, de papá Moomin. El barco de papá Moomin. Bueno, barco. Aunque le falta la vela. Me ocuparé de eso cuando encuentre a Moomin. Tienes que organizarte para las prioridades. Yo me pienso quedar el tesoro. Suerte encontrando a ese Panolin. ¿Panolin? Oigan, huesitos, disculpen la ignorancia, pero ¿qué chingado significa tesoro, huesitos? Prefiero estar sola. Ya se fue. Ok, nada más tenemos que arreglar el barco, huesitos, para poder irnos a la chingada de aquí. Para podernos. Parece que Mumi se fue por allá. Ah, miren, aquí hay otra alga, huesitos. Agarra la alga. Agárrala, güey. Me hice esta cicatriz durante una pelea encarnizada. No lo conozco, estos. Se dice por aquí, en alguna parte hay un barco pirata. Se dice, ya, eso ya lo leí, eso ya lo leí. Oye, aquí hay un chingo de alga, aquí hay un chingo. Cabrón, ¿por qué no puedo agarrar el alga? ¿Por qué no puedo agarrar? El barco pirata, huesitos. Hola, Hola, Juaco, ¿cómo estás? Ahí está el barco pirata. Un barco pirata. ¿Tendrá la pequeña. ¿Tendría pequeñita la razón sobre lo del tesoro? Nada, no creo. El barco naufragó, pero la vela sigue intacta. Quizá podamos reparar el barco de papá Mommy con ella. Ok, huesitos. De aquí venimos y de acá venimos. A ver. Cansado, vine a saludar solamente cansado. Andamos cansado. Está bien, Joaco. Está bien, Joaco. Si quieres, puedes, acompañarme en esta aventura con Snufkin, buscando a Moomin. Ok. De lo contrario, pues agradezco que hayas venido, que te hayas tomado el tiempo. Ok, agradezco que te hayas tomado el tiempo. A ver, creo que voy a buscar primero acá abajito estos.
Ok, no hay nada por aquí. Nada por aquí, nada por allá. A ver, huesitos. Acá hay algo, huesitos. Acá hay algo, huesitos, que no podemos ver. Ay, huesitos, no sé qué estoy haciendo, huesitos. Estoy actuando a ciegas, huesitos. Estamos actuando a ciegas, huesitos, en fin. Es que, ¿qué hacemos, huesitos? Buscamos, a ver qué. ¿Qué quiere? ¿Qué estamos? Es que estamos llamando a algo, huesitos, pero no sé qué sea. No sé qué sea, huesitos, pero estoy muy consternado, huesitos. No podemos brincar la cascada, huesitos. O a ver. ¿Venimos de acá? ¿Venimos de acá o acá no hemos caminado? Ah, no, sí venimos de acá, ¿no? Sí, venimos de acá. Dijimos que íbamos a subir, huesitos, ¿verdad? Subamos, pues. Órale, ¿qué son estas cosas? Ah, me acuerdo de esos pequeñitos huesitos. Mira. A ver. ¿Y si le echamos? ¿Y si les tocamos la flauta, huesitos? Pues no parece haber cambio. Ahora estas flores se abren con la luz, ¿verdad? Sí, estas flores exactamente abren con la luz, huesitos. Ok. Okay, necesitamos mover la piedra, huesitos. Tenemos que mover suficientemente la piedra, huesitos. No, güey, del otro lado. Creo que ahí ya, ¿no, huesitos? Creo que ahí ya. A ver. A ver, antes de continuar, vamos a ver qué más encontramos por aquí, huesitos. Vamos a ver qué más encontramos por aquí.
Ah, mira, ya hay otra hoja de papá mumí. Entonces ahorita debemos volver para acá. ¿O será que aquí? Ah, ¿qué es esto? Las pisadas van hacia allá. Espera, 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 espera. Tal parece que el camino correcto es este, pero yo no, ahorita no quiero tomar el camino correcto. Yo quiero explorar toda la isla, ¿vistos? Yo quiero explorar toda la isla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Inspiración. No me digas que aquí nada más venimos por inspiración. Mapache, qué porquería. No me digas que nada más por... No me digas que nada más veníamos por inspiración. Bueno, ¿quién sabe cuándo necesites la inspiración, verdad? Uno no sabe cuándo va a necesitar la inspiración. No lo podemos agarrar. Oye, ¿qué es eso, huesitos? Oigan, esto sí da miedo, ¿eh? ¿No les podemos atacar con un poco de música? Ok, más al rato. Mira. El tesoro no tardará en ser mío. Mira, ahí está el pirata otra vez, huesitos. Oye, el cabrón se mueve rápido, ¿eh? El cabrón se mueve rápido. ¿Te da miedo mojarte en los pies? Estos marineros de agua dulce. Prueba a cruzar por los barriles. A ver, huesitos. Parece que la mejor forma de cruzar el río es encontrando los barriles que hay flotando y soltarlos. ¿Y ahora cómo le hago? Ah, mira, aquí hay otra novela, otra hoja de la novela de Papá Mumi. Pues, ¿sabes qué es lo que no encontramos? ¿Sabes qué es lo único que nada? ¿Quién está? No puedo volver a casa con las manos vacías. Más vale que eso merezca la pena. ¿Qué será, huesitos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hola Malibu, bienvenido, ¿cómo estás? Supongo que lo tengo que jalar del otro lado, ¿no? Madre, loco. Vaya, ya ha llegado Snufkin, dispuesto a reírse de mi mala suerte. Ah, no, dispuesto de reírse de mi mala suerte. Pinche rendir, si me estás escuchando, vas y chingas a tu madre, ¿cómo ves?
Espera, todavía no vemos. Todavía no hay que ir con la pequeña May. Todavía no hay que ir con la pequeña May. Ah, miren, huesitos. Es una hermosa vista, huesitos. ¿O no que sí? Ahora sí, ya vamos a hablar con la pequeñita. Ajá, ¿al fin has venido a ayudarme? ¿Has logrado encontrar el tesoro? Estoy tan cerca que ya casi puedo leerlo. Ah, no, solo eras tú. Agárrala que es ratera, agárrala que es ratera. No sé qué tanto está sonando, güey. Les voy a ser insincero. No sé qué tanto es lo que está sonando, güey. Ok. Bien hecho, un par de años más y probablemente podrías convertirte en un pirata decente. Pirata decente, no sé, me hacen palabras que deben. Ya vine a disfrutar del contenido de calidad. Malibu, ahorita estamos jugando Snufkin, la melodía del Valle Múmin. Espero que lo disfrutes, espero que lo disfrutes. Ah, mira, ahí va, ¿no? Bueno, huesitos, yo creo que con la vista de hace rato, huesitos, nos despedimos de este capítulo. A ver. ¿Dónde está esta madre, huesitos? ¿Dónde está esta madre? Listo, huesitos, yo creo que con esto nos despedimos, huesitos. ¿Esto estará en de YouTube? Sí, así es. Bueno, huesitos, yo creo que con esta hermosa vista nos despedimos. Muchas gracias a todos los que vieron el video. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el directo. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales como @baisan en TikTok, en Instagram, en Geek, en YouTube, bueno, en Twitch. Y recuerden que si me siguen en TikTok, en Geek, en Twitch y en YouTube, les ando pintando su nombre en un huesito de aguacate. Ok. Muchas gracias a todos. Y feliz cumpleaños a Torban. Bienvenido, Torban. Muchas felicidades, Torban. Muy bien, huesitos. Yo fui a Pebaizán. Nos vemos. Chao.